más profundo y más profundo. Duérmase. Este exceso de paz interna se verá reflejado en el trabajo, en su actividad de hacer videos y convirtiéndose en el más divertido de las personas o de los blogueros que realizan diferentes videos en redes sociales. Siga respirando, Giovanni. Póngase de pie. Párese. Siga respirando. Derechito. Dale el aire. Hombre, compa, que le voy a andar sacando a la verga. ¿Quiénes trajeron un teléfono inteligente o smartphone? Smartphone. ¿Cómo se le dice el teléfono inteligente? ¿Un? Un pinche teléfono caro, porque no. Un smartphone. 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 Smart. Apple. ¿Qué? Android, pendejo. Empieza a endurecer los hombros. Se endurece el cuerpo totalmente. Rígido su cuerpo. Duro por completo. Duro su cuerpo. Ay. Notamos un poquito más. Ay. Este ejercicio se llama catalepsia. ¡Duro el cuerpo! ¡Ay! Yo mido 1.91, paso por debajo de él y no hay nada que lo sostenga. Y para hacer esto un poquito más difícil para todos, voy a contar a 3 y levanta la pierna izquierda hacia arriba. 1, 2, 3. ¡Pierna izquierda hacia arriba! Columna vertebral sostenida por una sola pierna. Los que pensábamos que es solamente show, no lo es. Cuando la gente escucha la palabra hipnosis o hipnotismo de teatro, se nos prende la cabeza un foquito que dice, oye, ¿no serán poderes? ¿Y no será brujería? ¿Y no será pacto con el de allá abajo? ¡Tengo miedo! Y entonces, muchos hipnotistas no preparados, muchos pseudo-hipnotizadores, se atribuyen poderes místicos, poderes sobrenaturales por el cual ella o él puede hipnotizar a los demás. Yo voy en contra de eso, yo voy a favor de la verdad, de la hipnosis seria. Y entonces les empiezo a explicar que la hipnosis es ciencia. Para ser hipnotizado, el paciente católico, judío, cristiana, mahometano, adventistas del séptimo día, de la venida de Jesucristo a la tierra, testigo de Jehová, ateo, gracias a Dios, no sé. Y de esa justicia divina, nadie se escapa, aunque venga de nuevo. Mira la frente, Pedro, por favor. Voy a contar a 3 y vamos a iniciar. Respiramos por la boca, ganando el aire, soltando el aire. Velocidad y fuerza. Cuento 3 y empezamos. 1, 2, 3. Corre tiempo. Fuerte dentro, con el aire. Fuerte, Giovanni. Fuerte, fuerte, ganando el aire, fuerte David, abre los ojos, mire, dale el aire, igual que los pequeñines, igual que el cochito, dale el aire. Médicamente. Empezamos a sobreoxigenar esta parte y llevando el aire hasta acá. Agárrate con fuerza. Otra vez. Al respirar de esta forma, sigue Giovanni, observen cómo se mueve el pecho. Si ustedes quieren hacer el ejercicio, háganlo, a ver qué pasa. Al respirar así, empezamos a crear una reacción química. No voy a entrar en mucho detalle en eso. Un solo modelo de inducción de hipnosis. Aplicamos 2, 3, 4, 5 modelos. Escuche por favor. Cabeza floja, flojo del cuello, flojito, flojito, flojito.
Sí, lo escucho. Cabeza floja, flojita. Tempo. Otra vez. Otra vez. Igual. Esta respiración va a oxigenar el torrente de sangre. Siga respirando. Vean los ojos de Giovanni. Empiezan a dilatarse. Siga respirando. Soltando las piernas, Giovanni. Jalando el aire. Relájese. Cierre los ojos. Confíe. Suelte las piernas. Empieza a dormir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Flojito, duérmase. Cierre los ojos y duérmase. Cierre los ojos, Giovanni. Sin miedo, ciérrelos. Cierre los ojos, Giovanni. Dale el aire. Siga respirando. Al llegar a la hipnosis, existen diferentes niveles o estados, diferentes estadios. Empezamos a ver cómo la mirada se pierde. Ese es un estado de vigilia. La vigilia es: estoy a la mitad entre azul y buenas noches. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, y a veces caigo y a veces no. Siga respirando, Giovanni. Suelte los brazos. Empiece a dormir. Usted se duerme, se duerme, se duerme. Sus ojos van hacia arriba, hacia la cuenca, hacia arriba. Y más profundo, se duerme. Más profundo, y más profundo. Duérmase. Vean las manos. Las manos es importante observar. Cómo se presenta una contractura muscular. Siga respirando, Giovanni. Profundo. Jale el aire y siga respirando. Siga respirando, Giovanni. Siga respirando por la boca, Giovanni. Empieza a recuperar la tranquilidad que le hacía falta. Empieza usted a eliminar toda clase de nerviosismo, de estrés, de malas vibras, de corajes y de envidias. Y de ahora en adelante usted empezará a sentirse en paz. En paz con usted mismo, pero sobre todo en paz con Dios. Este exceso de paz interna se verá reflejado en el trabajo, en su actividad de hacer videos, en tener una mayor facilidad de palabras, más creatividad, más innovación. Se sentirá creativo, innovador, feliz, alegre, constantemente innovando e inventando, reinventándose y convirtiéndose en el más divertido de las personas o de los blogueros que realizan diferentes videos en redes sociales. Una persona feliz, contenta, alegre, sonriente. Ayúdenme a levantarlo, por favor. Siga dormido, Giovanni. Lo vamos a levantar y siga dormido. Jale el aire. Siga respirando, Giovanni. Póngase de pie. Párese. Siga respirando. Derechito. Jale el aire. Y siga respirando. Estas cosas pasan cuando no estamos en la jugada, pero así es la vida. Jale el aire y siga respirando. Jale el aire y siga respirando. Respira igual que yo, Giovanni. ¿Qué va a hacer con 100 mil dólares? Voy a secuestrar a Peña Nieto. ¿Y eso? Pues el pinche gobierno está de la fregada. ¿Y? Pues yo lo puedo cambiar. Si yo lo secuestro, yo cambio. Interesante. Cuento a tres y despierta. Uno, dos, tres. Abra los ojos, tranquilito. No pasa nada. ¿Qué tal? Tengo miedo. Para todos los que no creían, nunca habíamos visto a Giovanni tan elocuente como esta noche. Pregunto, ¿John Milton es de verdad o es de mentira?
100% verdadero. Es lo que yo interpreto. Su gorra, por favor, su gorra. Su gorra. Que es parte del... del outfit. Ajá. ¿Los tres vienen juntos? No, con mi camarógrafo. Sí. Camarógrafo estrella. Eso es un estado de hipnosis donde la persona cae tan profundo que llega a la hipnosis absoluta, a la hipnosis total. Ahí se pueden programar todos los beneficios de los cuales hemos hablado. Que la persona deje de fumar, que la persona deje de ser enojona, que la persona deje de ser una persona renegona, amargada, histérica, que ella o él controle el alcohol que uno consume. ¿Y yo voy a cambiar todo eso? Sí, bueno, Dios quiere, sí, pero el mensaje tiene que ser repetido una, dos, tres veces. Por eso es que se tienen a la venta discos compactos. Usted me decía que su abuelita le ponía el disco, ajá, a usted y su familia, ¿no? Milton. Bueno, si la persona respira bien, la persona se hipnotiza. Si ya logró ser hipnotizada profunda, el disco es para reforzar conductas y darle un seguimiento a la programación de la hipnosis para que la persona alcance los objetivos que nos permiten ser mejores seres humanos. Para que la persona desarrolle habilidades que le permitan mejorar en el trabajo, que la persona deje de vivir triste por la pérdida de un ser querido. O por un amor, como dijo. Un amor que se fue y nunca olvidar. Más volvió, claro. Y le habían dicho a usted, a ver, ayúdeme a claro. olvidar a Hay mi tantas, novia. Tantas historias en la vida que la gente desconoce. ¿Qué si usted se hizo? ¿Qué si usted se prestó? ¿Qué si yo le pagué? ¿Qué si usted es mi palero? ¿Qué chalala, chalala, chalala? A mí no me lo digan con palabras. Demuéstrenmelo con hechos que esto no es de verdad. ¡Esto es un asalto pecho tierra! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Cuidado! La bipolaridad se quita con la hipnosis, los celos se quitan con la hipnosis, la ansiedad se quita con la hipnosis, el ser una persona rejega se quita con la hipnosis. Pues no tiene su consultorio para que la gente le va. No hago hipnosis privadas, hago hipnosis colectivas. ¿No? Tráiganlas, tráiganlas al teatro o bajen la aplicación o cómprense los discos. Total. Pues voy a regresar a ver si es cierto, ¿eh? Dios mediante, sí. Y voy a traer a mi novia para que se le quite. Tráiganla que se hipnotice y si se duerme, vamos a ver que se le quite lo rejega. Ah, ok. ¿Y ya le han pedido trabajos así a usted? Todos los días. Cada día de la... Todos los días. Ya me quedan los últimos días de la temporada. Aquí lamentablemente, en Mexicali. Todo inicio en la vida tiene un fin y son... ¿Hoy qué día es? ¿Jueves? Hoy es jueves. Me toca viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles... Y al parecer el miércoles me confirman si me quedo o no me quedo el fin de semana. Yo soy John Milton, el caballero de la hipnosis, y los espero. Dale like, suscríbete y voy a dejar las redes sociales del señor para que lo sigan. Y cuando vean ustedes ahí, John Milton, ahí está lo bueno. Y vaya.